También es maravilloso saber que durante esta década el arte forma parte de estas cuestiones. Y por eso está aquí Facundo, que cerrando el capítulo en esa carta pedía un violín y ese violín finalmente le fue entregado. En el año 2004 a Facundo le llega el violín y Néstor le envía ese violín con una carta recomendándolo: nunca dejes de estudiar. Señoras y señores, Facundo Nolasco, humille maestro. Hace 10 años, Néstor, ahí adentro, nos propuso un sueño, el de tener una Argentina con todos y para todos. Hoy podemos decir que ese sueño se hizo realidad, y en la realidad son todos ustedes, chicos. Somos todos nosotros que construimos día a día este país, construimos día a día esta Argentina y la hacemos más grande. Son todos ustedes, chicos, miles de militantes que están acá reunidos por una sola convicción de tener una Argentina justa, igualitaria,